mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta cómo hacer chicharrones de viento. Yo lo tengo también en mi otro canal, pero quiero hacerlo acá para esas personas también que lo estén buscando, que no estén suscritas a mi canal, pues que lo tengan aquí y de una forma bien rápida, porque en el otro canal pues hice como especie también de un blog. Y lo primero que hay que hacer es conseguir la piel. Esta está lavada y está bien sequecita ya. La piel del cerdo, de cualquier parte, pero si es de la parte del lomo y parte del costillar y demás, pues viene muy bien. Aquí la venden ya así limpia. Si ustedes la tienen, pues la limpian bien, que no le quede nada de grasa. Es muy importante. Y lo otro que vamos a hacer es, que yo lo que utilizo es esto. No hay necesidad, yo digo en el otro, que ponerlo en el sol para esas personas que tengan una casa o un patio, porque es mucho más rápido. No solo con el sol, sino con el aire se seca perfectamente. Y estas cositas es para ponerle arriba del carbón, ponerle Bradford, estos salchichas o bisteces y demás. Como ustedes verán ahí, que viene para esto, pero yo las cojo para poner los pedacitos y la pongo cerca de mi ventana entreabierta y se seca con el aire. Cuatro días están perfectas. Aquí me han dicho si se puede poner en el horno. No es igual, no queda igual jamás, porque esto ahora va a cocinarse. Después que el agua esté hirviendo, le vamos a dar unos 4 minutos aproximadamente. 4 a 5 minutos, ¿ok? Entonces, yo lo voy a hacer más o menos de este tamaño, pero dame el otro que está allí también. Yo lo voy a hacer así de este tamaño, o sea, así, porque cuando él se seca, se va secando, él se va recogiendo, ¿ok? Yo lo voy a hacer así, de este tamaño. Lo voy a ir poniendo aquí porque después lo hago de este tamaño así, ¿eh? Porque queda muy bien. Así más o menos, ¿eh? Entonces, ya yo puse el agua a hervir y lo que voy a hacer es que voy a seguir picando nuestro pellejo y ya regreso ya para decirle el siguiente paso. Miren, ya aquí está terminado, ¿verdad? Y ya tengo agua, no lleva sal el agua. Miren, vamos a esperar a que hierva más para ponerlo, ¿ok? Así que vamos a seguir esperando un poquito y ya regresamos. Ya la vez que lo veamos así, vamos a poner la piel ya, ¿verdad? Y muy importante, recuérdense limpiarlo bien. Y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a partir que hierva. Vamos a esperar unos 4 o 5 minutos. Yo le voy a enseñar que coge una textura media gomosa. Yo le voy a enseñar, ¿ok? Vamos a esperar ahí a que empiece a hervir. Y le digo en qué momento se debe bajar. Hay que tener un colador o algo ya para que lo pongan. Nada más que lo saquemos en agua fría para cortar la cocción, ¿ok? Ya regresamos. Miren. Le he dado 7 minutos. Debe coger esta textura porque el pellejo está bien gordito, ¿ves? Cuando está más fino, pues bueno, que coge esta textura así, ¿ves? Que ustedes ven ahí. Así. Así. A ver si ahí esto enfoca bien. Sí, ¿eh? Así. Vamos a sacarlo y enjuagarlo bien en agua fría para cortar ya la cocción. Voy a apagar el fuego y ya regreso ya. Miren, yo les quiero enseñar algo. Mira, aquí ya puse ya los chicharrones. Ay.
Miren, ahí puse ya los chicharrones, ¿ves? Que están como gomosos. Así es la textura que tiene que quedar. Y lo puse ahí para que pierdan un poco el agua. Pero yo le quiero enseñar algo a ustedes. Debe estar bien cerrado en un tupper de esto o en un pomo de cristal con una tapa que cierre bien y que no le entre el aire. Porque si lo dejan al aire, pues a los 4 días están como medio socatico. Pero este tiene ya una semana y algo. Miren. Miren la textura. Eso se desbarata. Cualquier chicharrón que coja, ¿ven? Es para que ustedes lo sepan. No me voy a comer uno para que vean lo crocante que está, porque bueno, comí fruta ahora. Pero miren, miren para ahí si se desbarata, ¿ok? Y esto tiene una semana y pico. ¿Qué hago yo? Que cuando mi esposo lo come, yo siempre le digo, tápalo rápido. Lo tapamos rápido para que no le entre aire. Y dura lo que ustedes no se pueden imaginar. Hasta un mes lo he tenido yo. Según. Bueno, según. Ah, según, porque mi esposo se lo come todo. Mi esposo se lo come todo. Bueno, lo que voy a hacer es que ya vamos a poner. Ay, qué oscuro se ve esto. Allá. Vamos a ir poniendo nuestros chicharrones así, ¿ves? No muy pegados. ¿Por qué? Porque se suelen pegar a veces y no me gusta. Ahí. ¿Ve que ellos se recogen un poco? Pues esto lo vamos a poner al lado de la ventana y le vamos a dar 4 días según. Pero si tienen un patio, lo ponen un poquito, que no le dé el sol ese de las 12 a las 3 de la tarde, que es muy, muy, muy fuerte porque tienden a derretirse. No derretirse, a soltar un poquitico de manteca, ¿ves? Y si tienen ahí, lo ponen en la sombrita, que le dé sol y un poco de sombra, y ustedes van a ver qué cosa más rica. Entonces yo cogí estas cositas porque no encontraba como especie de una mallita larga para ponerlos, y lo que hago es que lo pongo. Yo iba a comprar más, yo siempre compro 3 kilos, pero no había en la tienda porque lo están utilizando, no sé para qué será, no sé si para unirlo con algo, pero bueno, ahí me queda del otro todavía. Miren, ¿ves? Esto ya va para el lado de la ventana, para afuera, para donde ustedes más o menos. Ay, esto es una cosita, una mosquita chiquitica, pobrecita. A mí no me gusta matar nada de esto. Una mariposita de esas ahí. Oye, entonces, lo ponemos allí y ya regresamos con el favor de Dios en 3, 4 días según, porque yo lo seco dentro de mi apartamento acá. Y les enseño ya el siguiente paso para que ustedes vean qué cosa más rica. Bueno, aquí de nuevo, después de unos 3 días aproximadamente. Fueron 3 días, ¿no? Sí, 3 días. Miren, para si hay alguien que quiera hacerme la pregunta, se la voy a hacer desde ahora, porque en mi otro canal hay muchas personas que ya me preguntan, Mati, que yo no tengo aquí, no hay sol. No importa. Lo ponen al lado de su ventana o en el, si tienen un balcón, que le dé el aire. Solo con el aire se seca. Y esta es la textura, mi gente, que tiene que, qué durito, que tiene que quedar bien seco. Eso es el clip de la cosa. Y que ya yo puse ahí acá, miren, ya yo puse ya el aceite, debe estar bien caliente. Así que vamos a esperar a que se caliente ya bien para entonces empezar a freír nuestros chicharrones de viento. A ver, vamos a hacer la prueba con uno, a ver si está bien caliente. Todavía le falta un poquito. Bueno, mi gente, vamos a ir echando. Ahora sí, miren, el que había echado, ¿ve? Cómo se va haciendo. ¿Ve? Y una cosa que tienen estos chicharrones que no tienen los otros, pues que no salpican tanto así como los otros, que salta tanto el aceite o la manteca, pues esto ahí, ¿ves? Como se va haciendo, se hace muy rápido. Les voy a enseñar. Creo que necesitan más pavo. No, no, eso se va haciendo así. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Como queda. Como ahí verán, ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Como se va abriendo. Y ya los otros igual.
Miren cómo se van haciendo. Ve que no salpican así tanto como los otros. Y además los otros, tú los fríes, pero los 3, 4 días están durísimos. Inclusive hasta el otro día, estos no. Ahí se van abriendo ahí. Yo se lo voy a dar a probar a mi esposo, este que yo freí, para que ustedes vean este. Miren, para que ustedes vean qué cosa más rica. Prueba, para que ellos vean. Estoy lleno. No, pero este más prueba ese solo, para que ellos vean qué crocante. Ah, y una cosa, no, tengo la sal aquí mismo, que ahora se lo voy a enseñar, pero una cosa muy importante, acabado de hacer, es que se le echa la sal, se le pone, ¿ok? Dale, cómetelo así mismo. No, es para... Es para, exacto. Se va solito. ¿Ok? Es ya para que lo sepan. Entonces, aquí tenemos ya nuestros chicharrones. ¿Ve? Vamos a darle un poquito más. Miren, ahí se les falta todavía. Entonces, ahora le vamos a poner un poquito de sal. Cuando estén un poquito más doraditos. ¿Ok? Vamos a darle un poquito más de tiempo. Bueno, ya lo vamos a sacar. Miren qué tamaño ha cogido. Porque hay que darle su tiempo. No que nada más que se infle hay que quitarlo. Hay que darle su tiempo. Porque como están así enroscaditos, por dentro tienen que cocinarse. Lo vamos a ir poniendo ahí. Yo lo voy a sacar todo para que ustedes lo vean. Y rápidamente le vamos a poner la salsa. ¿Qué hacemos rápido? Ponemos la salsa. ¿Ok? Así, la salsa. Ahí, se revuelve y se deja ahí. Y aún así, después de terminado, escucha cómo estalla. Yo no sé si ustedes lo pueden percibir. Bueno, uno con salsa. Coge. ¿Ya te gusta? Sí, para probar. Primero que no tenía hambre y ahora... Pero para probar. A ver, dime. Se desbarata. Está riquito. Y se puede comer con pan y todo, ¿ok? Está rico. Vamos a echar esto aquí porque si no se... Vamos a ir echando los otros. Y así ya sucesivamente. Bueno, mi gente, miren aquí ya la terminación de nuestros chicharrones de viento, como verán. Espero que les ayude, que lo pongan en práctica y que me comenten. Recuérdense que siempre que esté acabado de freír, hay que echarle rápidamente la sal para que se pegue en la piel. Darle muchas gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo, desearles un buen día, muchas bendiciones. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.